Muy buenas a todos, estamos en Splinter Cell. Bien, a ver si me acuerdo, no, ese no era. No, ese no va a saltar. No, ese no era. Vale, ese no era. Ese no era. ¿Cuál era el puto botón? No me acuerdo el botón. Vale. Hace tiempo que no juego. Un pequeño fail. Contra la pared, usar equiparse, titulator, recarga, de pausa, no, no está. Usar y equipar. Contra la pared, zoom, agacharse delante. ¿Y el inventario? No. Y así como se empieza mal. Muy bien, muy bien. Ese agacharse. Sí, o otro. Paro, disparo secundario, usar y equipar. Salto, interactuar, recarga. Dice disparo. Inventario, control. Aquí. Esto era lo que quería usar. No. Vale, está ya. Okay, bueno, como perdí el tiempo. Fui idiota, perdí el tiempo, tengo que estar vigilando estos dos, tienen un tiempo de demora. Vale, ese no mira, no vuelve, este es el que da la ronda. Vale. Tengo que esperar que ese pase de vuelta, salir para allá corriendo, sin que me escuchen, y abrir el ascensor. Hola. Entré. Sube. Vale. Alguien se acerca. Su puta madre. Bonito ascensor. Me da. Vale. Vale. Bien. Algo que debía haber dicho hace un rato. Bueno, estamos en el Splinter Cell. A ver esto cómo se hacía. Ahí. Vale, estamos en Splinter Cell 1, no veo ni mierda, ahí sí. Y sucede que, si no recuerdan, ya creo que hay un punto de... Vale, estamos aquí infiltrándonos en la embajada de no me acuerdo qué cresta, no, en el ministerio de no sé qué. Cámara de vigilancia.
operación depende de la discreción. Cuidado con las alarmas. Vale. Vale, estamos en el techo. Vamos a recargar. Vale. A ver, ¿qué estaba diciendo? Sí, ya. Estamos en el ministerio y recuerden que estamos detrás de la pista de qué esconde el presidente Nicolás y toda esa onda. Estamos siguiendo a Grinco y ahora tenemos que ver el computador del presidente Nicolás. Vale. Bueno, aquí hay uno. Vale, utilizamos los ordenadores. Voy a recargar. Vale, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos una granada. Tenemos... Vale, ¿seleccionamos la granada? No. Vamos aquí. A ver. Bien. Vale. Dios todopoderoso. ¿Qué pasa? Malas noticias. Sigue transmitiendo. Necesitamos ver el alcance que tiene esto. ¿Qué ocurre? Cadáveres, campos de refugiados, cuentan con comandos funcionando en Azerbaiyán desde hace semanas. ¿Cómo demonios se nos ha pasado esto? Sigue transmitiendo. ¡Alerta! ¡Todos en alerta! ¡Hay un intruso en el despacho de Nicolás! ¡Arriba, bastardos! ¡Quiero tropas ahí dentro ahora mismo! Grinco, señor. Tengo tres hombres a punto de entrar en el despacho de Nicolás. ¿Qué de enemigo? Intenta entrar. ¡Por la puta! No me fijé en la pala. Vale, de nuevo. Mierda. Diablos. Vale. Al menos ya me acuerdo lo que tenía que hacer. Bueno, ahí van. Vale. Ok, ahora sí. Ahora se la hago. Vamos, gente, tranquilo. Respiren. Vale. Ahora sí. No me acordaba de los comandos, pero... Diablos. Todavía no me recuerdo bien. Vale. Y eso que los programé yo mismo, ojo. Cierra la puerta. Eso. Vale. Vale.
Vale. Ok, estamos ok. La cámara desde aquí no me detecta. Perfecto, aquí la cámara no nos debería ver. ¡Puta madre, me movió! ¡Vigilancia, estamos tomando enemigos! Esta operación depende de la discreción. Cuidado con las alarmas. Vale. Vale, ahora sí, ahora sí. Vamos a ver si le hago la primera. Perfecto. Vale. Vale, vale. ¿Qué pasa? Malas noticias. Sigue transmitiendo. Necesitamos ver el alcance que tiene esto. ¿Qué ocurre? Cadáveres, campos de refugiados, cuentan con comandos funcionando en Azerbaiyán desde hace semanas. ¿Cómo demonios se nos ha pasado esto? Sigue transmitiendo. Claro, claro. ¡Alerta! ¡Todos en alerta! ¡Hay un intruso en el despacho de Nicolás! ¡Arriba, bastardos! ¡Quiero tropas ahí dentro ahora mismo! Grinco, señor. Tengo tres hombres a punto de entrar en el despacho de Nicolás. ¡Peñad la zona! ¡Oh, me salvé! Necesitamos el resto de archivos del ordenador de Nicolás. Todo esto va directamente al presidente. Tal vez ordenen desplegar acciones militares y vamos a necesitar pruebas sólidas. Ya han acabado, gracias a Dios. ¿Qué ocurre exactamente? No te lo vas a creer. Nicolás ha matado a todos los que se ponían en su camino hacia Azerbaiyán. ¿Y nosotros? ¿No sabíamos nada? Nadie lo sabía. Vale, vale. ¿Qué es lo que quiere? Después podrás ver las noticias. Reúnete con Quicks para la extracción. Vale, corramos. El despacho de Nicolás está vacío. Nos dirigimos al pasillo trasero. ¡Ponme al día! ¡Romeo! ¿Por qué no se ha atrapado aún al intruso? ¿Tenemos hombres en la escalera trasera? Estamos a punto de acceder a la escalera, señor. Vale, vale, salgamos de aquí, rápido. Uno muerto. Vale, tío. Vámonos. ¿Qué demonios has encontrado ahí dentro, tío? Lambert se está volviendo loco. ¿Qué dice? Que vamos a... ¡Guerra, sí! Vale,
Los archivos traídos del ordenador del presidente Nicolás revelan una campaña de terrorismo contra Azerbaiyán, cubriendo la invasión mediante técnicas de guerra de la información. Las células de los comandos georgianos casi han derrotado a sus vecinos ricos en petróleo. Esta información ha abierto las puertas a una intervención de la OTAN en el Cáucaso. Ni puta idea. Las fuerzas especiales georgianas han tomado el control de varias poblaciones en todo el territorio de Azerbaiyán. Por raro que parezca, Combay Nicolás parece haber podido desplazar miles de tropas a lo largo de la frontera durante semanas. Completamente ocultas, a los ojos de las autoridades tanto locales como internacionales, gracias a un avanzado, se desconoce el número de bajas azerbaiyanas, pero las primeras estimaciones apuntan un elevado... La gente que ama la libertad del mundo no puede quedarse de brazos cruzados, ni permitir un acto de tal calibre e inhumanidad. En el tercer día de enfrentamientos, tropas americanas de la OTAN han tomado el control de poblaciones azerbaiyanas ocupadas por las fuerzas especiales georgianas. Las tropas de Estados Unidos no encontraron gran resistencia y sufrieron bajas de poca importancia. Se está haciendo cada vez más complicado localizar las células de comandos georgianas, ya que la inteligencia militar sufre de forma reiterada. Combay Nicolás se ha esfumado junto a sus mejores asesores militares. Los rumores apuntan al temor de Nicolás al Tribunal de Crímenes de Guerra como la razón. En una emisión por la web de 2 minutos desde un lugar desconocido, el presidente de Georgia, Combay Nicolás, calificó a los americanos y a sus aliados de ejército de espantapájaros y señaló que son incapaces de defenderse a sí mismos y a su patria. Los expertos temen que el origen concreto de las amenazas de Nicolás podrían conocerse dentro. Vale. Vamos a la siguiente misión, recuperar datos de la comunicación georgiana. Gracias a la intervención de la OTAN y los Estados Unidos se ha expulsado la mayoría de los comandos georgianos de Azerbaiyán. Y ya solo quedan unas cuantas células bien ocultas. Una de dichas células atrincherada en una plataforma del mar Caspio. Están intercambiando información con el Palacio Presidencial Georgia Blarred. Vale. Fisher, hemos cambiado los objetivos de tu misión. Dottie dice que los protocolos de codificación de la petrolífera son muy seguros, así que vamos a tener que dejar que uno de los hombres de Nicolás se conecte antes de que podamos hacer otra cosa. ¿Por qué iban a conservar la petrolífera? ¿No es la jugada más inteligente de Nicolás? Eso es lo que nos ha llamado la atención. Nicolás está sacrificando demasiadas celdas como para conservar esta. Lo que haya en esa red debe ser importante. Los objetivos de la misión están en tu satélite operacional. Vale. ¿Qué hago yo por acá? Buena pregunta, ¿qué hago yo acá? Voy a subirme ahí. Ahí, eso. Perfecto, perfecto. Sube, sube. Ah, puedo subir por la escalera. Ah, que no puedo subir más por aquí. Así puedo. No, no puedo. Se puedo. ¿Se puede? ¿Se puede? Vale. Vale, era por la escalera. No me acuerdo. Ya, vale. Filtra de bla 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 bla. Si quieres leer, con lo que le pausa, no sé. Ya lo veo, ya lo veo. Ahí, eso es. Ahí. Perfecto. Fuerzas hostiles a la vista. Vamos a volar el puente inmediatamente. Repito, volamos el puente. Qué maricones. Todavía estoy aquí. Vale. ¿Y lo volaron? Ah, me equivoco aquí de botones.
Malas noticias, Fisher. Algo ha alertado a los militares. ¡Oh, Dios! La petrolífera acaba de escalar puestos en la lista de objetivos de la OTAN. Encuentra al técnico y consigue esos datos. Vale. No tienes mucho tiempo. Bueno, aquí no veo nada. Con los lentes tampoco veo nada. Bien, vamos a subir. Aquí lo más que podamos. Que todo el mundo se pierde. Nuestro técnico informático se encuentra de vuelta con la clave de descodificación. Necesito que dos hombres lo recojan en el embarcadero para escoltarle hasta el centro de datos. Vamos a terminar esto rápidamente. Aquí somos un blanco fácil. No veo nada. Ahí por lo menos veo algo. Vale. Bien, voy a guardar. Guardar. Game 5, que es el que estamos. Y bien, no olviden suscribirse, darle al botón me gusta y dejarme sus comentarios. Hasta luego.